Año Internacional de la Quinoa. Acompaña también a la comitiva la primera dama de la nación, la señora Nadine Heredia Alarcón. Ya está junto con nosotros. En ella, esta es una representación simbólica de una siembra de la quinoa. Son diversas actividades las que se han programado y precisamente este año 2013, que ha sido declarado por la FAO como el Año Internacional de la Quinoa, tiene como objetivo reconocer a estos pueblos como un alimento para las generaciones presentes y futuras. Este acto muy ancestral. Tiene... A continuación apreciaremos la representación de la leyenda en Maco Capac y Mama Ocllo. Esta representación que estamos viendo, la leyenda de Maco Capac y Mama Ocllo, es parte de los números artísticos que se han preparado para esta ceremonia especial. Ya te habíamos mencionado que esta es una jornada cargada de diversas actividades y esta en específica. Tanto Maco Capac y Mama Ocllo tendrán la misión de entregar una chica y lo acompañan. Nos referimos a tres ministros de Estado, así como la primera dama de la nación, Nadine Heredia, en su calidad de embajador especial de la FAO para el Año Internacional. Parte del ambiental entonces ya se están acercando al escenario y van a cumplir. Madre Tierra, hoy están felices porque la quinoa... Significación, entro al aire y ya no corto hasta que termine la primera dama, porque te acuerdas que había un musical que se lo volaron ya. Recibe este alimento que es sagrado de nuestra Madre Tierra y llévalos a los otros pueblos para que esta comida alcance y alimente a todos nuestros hermanos del mundo. Este es nuestro alimento. Representante de FAO en Perú, señoras autoridades de gobierno, señores productores, queridos vecinos de Capacheca. En mi país hay una canción que dice más o menos lo siguiente: cuando un hombre sueña solo, el sueño es solo un sueño. Pero cuando muchos sueñan lo mismo, el sueño se convierte en realidad. Hoy nos reunimos acá para celebrar un sueño cumplido, la realización del Año Internacional de la Quinoa. Entre que propusimos la realización de ese año, pasamos cerca de 3 años. En 2013, el Año Internacional de la Quinoa ha cumplido con creces su meta, dejando de lado siglos de olvido y entrando con renovadas fuerzas para la alimentación del futuro. La quinoa sigue hoy el mismo sendero trazado antes por el maíz y la papa, también originario de los Andes. Pero la quinoa no es solo un fruto de la naturaleza, sino de las personas que lo han cultivado, sus guardianes. Por eso, durante ese año no solo celebramos el grano, sino a toda una cultura que ha sabido resguardar, cultivar y mejorar ese producto. Los pueblos andinos, como el orgulloso pueblo peruano, han trabajado la riqueza de la quinoa durante miles de años, manteniendo vivo ese legado alimenticio. Lo que los países, la FAO y la comunidad internacional han hecho es utilizar la sabiduría del pasado para garantizar un futuro mejor. Como ustedes saben, casi la totalidad de la producción mundial de quinoa está en manos de agricultores familiares. Y es a ellos que queremos dedicar el año siguiente,
el año 2014 y a quien han logrado multiplicar su oferta, fortaleciendo el desarrollo nacional y en el mercado internacional. La quinoa ha comenzado a echar raíces en todos los continentes. 26 países de África, Asia, cercano Oriente, hoy día cultivan parcelas experimentales. La quinoa se hace presente en más de 70 países alrededor del mundo. Estamos apoyando a esos gobiernos introduciendo semillas, muchas de ellas originarias de Linía, acá de Perú, para que puedan seguir cultivando ese grano. Para fomentar el proceso, también hemos producido muchos recetarios. En particular, quiero destacar el recetario internacional de la quinoa, tradición y vanguardia, que reúne recetas de famosos chefs de todo el mundo, que tuve el placer de entregar hoy día al presidente y a la primera dama los primeros ejemplares. Pero también quiero congratular al Instituto Nacional de Investigación Agraria por ese catálogo de variedades comerciales de la quinoa que lo vamos a promover en todo el mundo. No pude dejar de hacer una mención especial al apoyo que entregó la primera dama en su capacidad de embajador especial de la FAO. Las múltiples intervenciones internacionales y acciones de la primera dama en favor de elevar la visibilidad del cultivo ha sido un factor fundamental en el éxito de las celebraciones de la quinoa. Por ello, estamos honrados por el hecho que ha aceptado seguir acompañando durante el año 2014, porque hay todo que ver entre la quinoa y la agricultura familiar. La convicción que la primera dama ha demostrado y el gobierno de Perú de otorgar la alta prioridad en la agenda a la quinoa es un compromiso de erradicar el hambre y la pobreza y por el desarrollo rural. El esfuerzo de Perú ha contribuido también para que toda Sudamérica siga avanzando en la lucha contra el hambre. Estamos seguros de que podemos vencer esa pelea. Gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por haber enseñado a la humanidad cómo se puede preservar su cultura, sus tradiciones y sus alimentos. Y gracias por compartir ese grano con todo el mundo. Muchas gracias. A continuación, palabras de la primera dama de la Nación y embajadora especial de la FAO para el Año Internacional de la Quinoa, señora Nadine Heredia. Gracias. Buenos días, compatriotas. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias a las autoridades, buenos días también a todos ustedes. Me siento de verdad feliz, dichosa de estar hoy en este día soleado. Nuevamente aquí en Puno iniciamos el Año Internacional de la Quinoa y hemos querido estar en Puno nuevamente para clausurarlo. Pero aquí no se acaba, aquí no se acaba el trabajo. Estamos a orillas del lago Titicaca, en esta cuenca donde se produce la mayor variedad de quinoa en el Perú. Y quiero compartir con ustedes también el trabajo realizado, hacer un balance, pero también agradecerles por todo lo que conjuntamente hemos hecho por nuestra quinoa, por nuestro grano de oro. Hemos participado del cultivo de nuestra quinoa, de la siembra en diversos lugares del Perú. Hemos sembrado nuestra quinoa en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, en Puno, en varios lugares. Hemos sembrado, hemos cosechado, hemos hecho la post cosecha también. Hemos cocinado platos a base de quinoa, hemos elaborado múltiples recetas que hemos compilado en varios recetarios. También hemos participado conjuntamente con reconocidos chefs
peruanos y a nivel internacional en platos novedosos, con técnicas innovadoras, y hemos realizado platos que han traspasado las fronteras del Perú. Y ahora la quinoa se conoce en más de 30 países a nivel mundial. Ya la quinoa no nos pertenece solamente a nosotros. Ya la quinoa zarpó del Perú, pero es más nuestra que nunca. Y ustedes, queridos productores, a ustedes le debemos todo. La quinoa es peruana, pero ahora también es del mundo. Y nuestros productores agrarios, nuestros productores, a aquellos sin los cuales nuestra quinoa no se hubiera conocido ni en el Perú, ni en ningún lado del mundo, le debemos todo. Hoy reciben 8 veces más de los que recibían antes. Y a ustedes nuestro gran agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento. Ustedes que cultivaron y preservaron la quinoa por generaciones tras generaciones. Nuestro profundo agradecimiento porque ese grano de oro que tiene todos los nutrientes necesarios para la vida es considerado hoy en el mundo como un alimento fundamental para la lucha contra el hambre. Y eso se debe a ustedes. Nuestro trabajo ha sido visibilizar el esfuerzo de ustedes y hacerlo y potenciarlo. Un trabajo conjunto que ha dependido de eso, de cogernos las manos, de empujar el coche, de todos los sectores. Se formó una comisión multisectorial para el Año Internacional de la Quinoa, donde participaron múltiples sectores del gobierno, sus gobiernos locales, sus gobiernos regionales también, que comenzaron a hacer planes locales y regionales para promover nuestra quinoa. Pero también se sumó la sociedad civil, también se sumó la sociedad organizada, las comunidades, también los empresarios que comenzaron a hacer productos en base a quinoa. También comenzamos a hacer ferias y foros internacionales y ferias locales. Ya tenemos la visibilización que queríamos con la quinoa. Ahora es necesario que nuestros agricultores comiencen a capacitarse más, comiencen a tener mejores prácticas, a fomentar aún más la asociatividad, a ver que el próximo año, conjuntamente con el trabajo que se realizará de la mano con la FAO en el año de la agricultura familiar, podamos dotar a estas familias agricultoras de mejores espacios para conectarse con el mercado, para que podamos tener a ese agricultor en mejores condiciones, mejorar nuestra calidad de vida. Eso es lo que más queremos nosotros. Y por supuesto, llevar nuestra quinoa a la mesa familiar. Nuestro agricultor, como decíamos, recibe hoy 8 veces más de lo que recibía antes. Pero necesitamos también que nuestra quinoa alimente a nuestro niño peruano. La seguridad alimentaria y la nutrición de nuestros niños es una de las políticas claves del gobierno del presidente Ollantumala, de quien mando el abrazo fraterno en este momento. Una de las políticas claves del gobierno, la seguridad alimentaria y la nutrición, está también acá nuestra ministra de Inclusión Social, Mónica Rubio, ya los tiene integrado dentro del programa Jaliwarma, nuestro grano de oro, nuestra quinoa sagrada. Voy a aprovechar, porque acabo de llegar de viaje también, así que voy a aprovechar y mandar un saludito a Samin, que espero que haya tomado su quinoa en el desayuno. Es que recién llego de viaje. Y él toma, sí, también quinoa en la mañana, igual que las niñas. Vamos a comenzar a desterrar. Hablábamos con José Graciano en el avión. Comencemos a desterrar de la alimentación de nuestros niños la comida chatarra. Tenemos tantos alimentos,
tantos granos andinos como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, en variadas presentaciones ya, para poder alimentar nutritivamente a nuestros niños. Comencemos a comer rico, sano, vamos comiendo peruano, poco a poco, y desterremos la comida chatarra de la alimentación de nuestros chicos. Quiero agradecerles por el gran esfuerzo que han hecho y para ayudarnos mutuamente a que este año internacional de la quinoa haya sido un éxito, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Y sigamos trabajando para que nuestros productores agrarios de la quinoa también puedan gozar de mejores condiciones de vida el próximo año también, y que nuestros chicos y chicas, nuestras familias en el Perú, también puedan tener en sus mesas, cada día más familias puedan tener en sus mesas a nuestra quinoa tan nutritiva y tan rica. Muchas gracias.